más de 200 personas, líderes y lideresas de calidad educativa y de evaluación participaron en Santa Marta, 2 días de trabajo colectivo, conjunto, para poder revisar el proceso de formación integral en todos los territorios del país. Para mí es muy grato participar en este encuentro porque nos permite conocer e interactuar con otros líderes del país, conocer sus experiencias, y en este momento estamos muy a la expectativa de lo que se viene con la actualización de los lineamientos curriculares. Que nos tengan en cuenta, que nos dejen participar tanto a los docentes, padres de familia, a los estudiantes y a todos los que de alguna u otra forma estamos en el sector. ¿Qué motivan a nuestros niños y niñas? ¿Qué les hace que su vida sea interesante y que su proyecto de vida tenga un propósito claro? Es eso lo que nos invita hoy el Ministerio de Educación Nacional y nosotros estamos en total concordancia con eso. Llevarnos estos conocimientos, estas herramientas y poderlas promover en el territorio a través de orientaciones, lineamientos y construcciones colectivas y participativas de la política de calidad educativa. Lo primero, uso pedagógico de los resultados. Lo segundo es apropiación pedagógica de los referentes de calidad. Y lo tercero es llevar todo esto al aula. Este ejercicio de participación entre directores territoriales de calidad y directores de evaluación nos ha permitido armar una gran red que permita a partir de ahora poder abrazarnos en torno a la calidad educativa de nuestro país. Colombia, potencia de la vida.